Lakewood means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewind. Sonando a tope, y yo ya digo, bueno, ¿qué hago? Tío, me acoplo a su puta coreografía, porque la coreografía es fácil, baja la música y yo hablo. Y el yonki, ahí con la música a tope, estaba a punto ya de disimular, de seguirle el rollo, ponerme aquí a cantar, we hang around, we might be freedom, de ZZTO, que no tengo ni puta idea de lo que dice la canción, pero como vosotros tampoco tenéis ni puta idea, ¿me entiendes? Pues queda guay, we hang around, hang this night, porque yo no tengo ni puta idea de inglés. Yo lo reconozco, no tengo ni puta idea de inglés, pero vosotros tampoco. No flipéis, siempre hay uno, no, yo sí, I speak in English, English, French, digo, una polla como una olla, hablas inglés, que luego vas al cine a ver una película versión original subtitulada y te ves cuando ya han salido las letras, pero da igual, que metas dos palabras y hablas inglés, ¿sabes? Work in hand, best man here, over here, y ya está. You call, best man here. Vea, yes. Igual he dicho, ¿quieres que te coma el chocho? ¿Me entiendes? No, claro, para seguirme el rollo, ¿qué te cuesta decir la verdad? Pues no entendí una mierda lo que has dicho. Yes. ¿Para qué? Pues yo siento de palabra, ¿me entiendes, no? El inglés está sobrevalorado. La gente se lo inventa todo en inglés, la música, tío. Los que cantan country ya te cagan. O sea, en inglés y con mocos. O sea, para cantar country, lo tengo comprobado, solo se necesitan tres palabras. Tres palabras y un banjo y tú mismo puedes cantar en country. Tres palabras, Kentucky, Blue y Cowboy. Con esas tres palabras y un banjo, tú mismo cantas country. Te pones aquí, venga, va. One, two, three, four. Pick up and boy, long Kentucky. Watching hand money, hit on blue. Watching the back hand, keep on the cowboy. Yeah! From Kentucky, oh, cowboy, keep on the cowboy. Ya te vas por culo. Ya te vas por culo. Ya te vas por culo. Ya has cantado country. Habéis visto, ¿no? El inglés es así. Bueno, pero yo me he salido fumando, no sé si se puede fumar, ¿no? Pero como también me suda la polla, hay que decirlo, ¿no? Es así, me suda la polla, en teoría es aire libre, esto está cubierto, pero muy grande. Me da igual, yo fumo, ¿me entiendes? Si la gente que no fuma, me da rabia, ¿sabes? ¿No? En el paquete lo pone, ¿eh? Fumar puede matar. Digo, pues cuando lo sepan seguro que lo digan, yo voy fumando, ¿me entiendes? Fumar perjudica su salud y la de los que le rodean. Pues que no me rodeen, que se vayan a la mano por culo y yo voy fumando. Ahora ya salen con fotos y todo ahí, todo guays, ¿eh? Fumar perjudica a los que le rodean, a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos. Digo, pero a mí no, pues yo voy fumando, pues ya no voy por culo. Y nada, ya he venido aquí, me he traído al yonki este, pues porque yo siempre traigo mi técnico de sonido, pero hoy no podía venir. Pero viniendo para aquí, pues me he perdido, como siempre. El GPS se me ha enviado a tomar por culo, he pasado por barrios guapos, he pasado ahí por la zona franca, la casa barata, digo, bueno, he pillado medio gramo para quedar bien. No te vas a llevar nada, digo, coño, pues me he pedido pollo, ¿no? Y estaba ahí el pavo este, el yonki, digo, ¿tú sabes de sonido? Y dice, ¿eh? Digo, contratado, ven aquí y hazme el sonido, ¿eh? El técnico de sonido que tiene un poco hasta los huevos, ¿sabes? Con el tema del yonki, ¿eh? Ya en la prueba de sonido, esta tarde, ya lo pillaba ahí con mandanga, ¿eh? Polvo blanco, ¿lo que haces ahí? Con eso, córtate. No, que ya está cortada. Digo, es que te mete una hostia, yonki, que te vas a drogar aquí delante de todo el mundo. Dice, no, que es aspirina. Digo, aspirina y la jeringuilla.
es que no me gusta el sabor. Me la meto así. No le meto una hostia al yonki porque si le meto una hostia ya le salto un diente. Y como es yonki, pues ya le falta un diente, el de serie, el de yonki. A todos los yonki le falta un diente, el de aquí. El que no se ve, pero cuando sonríe. Ponte una tiza, tápate el hueco ese de yonki, los cojones. Pero bueno, hace su trabajo y en su posición esa de yonki, esa posición antinatura, ¿sabes? El balanceo del yonki, que no sé cómo nos esparraman, ¿sabes? Una bailarina te dice, el centro de gravedad del cuerpo humano está aquí, ¿eh? Pon los yonkis en el ojete, si no nos explica cómo no se cae. Y al estar en esa posición, pues mira, baja el volumen con la nariz, tiene la mesa de sonido más cerca, ¿no? En fin, aquí estoy, he venido. Normalmente siempre digo, bueno, buenas noches, me llamo Tony Cook y llevo Cactus, pero ya se me ha ido un poco la tinta, la pinta, y ahora ya se me empieza diciendo, hola, buenas noches, soy Cook Tattoo y me he hecho un Tony Cook, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Y nada, cuando llego aquí ya me han dicho tú para radio, o por quién pregunto, cómo hago, quién organiza, dice tú busca un tío tatuado y con barba. Digo, pues de puta madre, le he preguntado a 300, imagínate, ¿sabes? Al final he visto uno con una barbaca, que digo, hostia, vaya barba. Digo, el sueño de mi vida, ¿sabes? Que me venga un barbudo así y me diga, ¿tiene fuego? Y digo, hombre, rata, fuego, imagínate. Y he visto uno ahí con una barbaca que te cagas y le he preguntado, digo, oye, para ir ahí al salón de tatuajes y tal, me dice, déjame jalar, más mal, jálenme. Digo, hostia, equivocado, ¿sabes, no? Claro, porque ahora la cosa está así, ¿no? Es habitual, ¿no? El tío ahí, de salón. Digo, joder, macho, tío. Y encima me ha preguntado, dice, ¿tú no eres de aquí, ah? Digo, yo, y tú sí, no te jodes, tú tócate la polla, ¿sabes? El tío se ha enfadado, ¿eh? ¡Respeto, amigo, eh! ¡Respeto! Yo soy importante aquí, mi padre, importante, mi padre es un imán. Digo, yo te dice, ¿la hubiera enganchado o qué? Pero bueno, ya es lo que hay. Ya es cotidiano, ¿me entiendes? Ya, bueno, está adaptado. Ya aquí ya no hay inmigración, hay adaptación. Está todo adaptado, ya se ha quedado con toda la frutería, ¿me entiendes? Ya la cosa es normal, ¿no? Este verano, por eso me pegó un susto. Estaba ahí en la piscina, imagínate, y uno que se iba a tirar, ¿eh? Y dice, ¡y voy a saltar en bomba! Y yo, ¡no da tío de puta! Un susto de cojones, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí estamos, el festival del tatuaje, con muchas motos, muchos coches, muchas tías tatuadas, que siempre va bien, ¿no? Un poco de todo. Y nada, yo soy más de coches, aquí hay choppers, Harleys y tal, por ahí hay coches americanos, que es lo que más me mola, ¿no? Y bueno, me han dicho, oye, pues podías venirte aquí a hacer un homologuillo y tal. Digo, hostia, tengo la agenda súper apretada, no sé si voy a poder. Barra libre, digo, ¿a qué hora hay que estar aquí? Venga, ya está, ¿no? Entonces aquí estoy con mi frenador, ¿vale? Que esto lo uso, pues bueno, es frenador, ya sé que la peña dice, esto es frenador para el constipado, el catarro y tal, ¿no? Y lo uso realmente pues solo para los aplausos, porque a mí el aplauso me suda la polla. Yo soy humorista, yo quiero que la gente se ría, ¿no? Se ría. Pero si alguna vez alguien dice, pues aplaudamos, ¿no? Y aplaude, pues yo aprovecho esos 10 segundos que dura el aplauso para darme un toque de frenador. ¿Eh? Por ejemplo, imagínate que aplaudí. Y ya, que lleva hielo, tío. Se me ha congelado el ojo, ¿eh? El hielo, el cuerpo humano es acojonante, ¿eh? Bebes algo frío y te duele el ojo. ¡Yeah! Tendría que dolerte la garganta, ¿no? ¡Cluc, cluc, cluc! ¡Yeah! ¿Por qué el ojo? A veces me lo pregunto, a veces digo, tiene que ser el nervio óptico. El nervio óptico, ¿sabéis que es largo? Es el más largo del cuerpo humano. Tú te arrancas un pelo del culo y te llora un ojo. Es automático, ¿sí? Física cuántica. Es más, te la arrancas de los huevos, te lloran los dos. Y tú no te rías, te arrancas un pelo chocho y ya estás tornuda, ¿eh? Es un movimiento del cuerpo humano que tiene esas paranoias, tío. El otro día, por ejemplo, fíjate lo que me pasó. El otro día tuve hipo. Pero cuidado, hipo con rock. Con eructo, hipo y eructo, todo al mismo tiempo. Imagínate, las neuronas, Dios mío, hipo eructo, no se ponen de acuerdo con el nervio. Me cagué, caca. No se ponen de acuerdo, caca, que encima olía a hipo. Digo, ¿cómo va a ser? El hipo no huele, y una tía sí que huele, como las nubes. Digo, vete a la mierda, tú y las compresas, ¿me entiendes? ¿No?
cuerpo humano funciona muy raro, pero para mí el peor tic del cuerpo humano es el del pipí. Pipí. Eso es más de ti. O sea, tú vas a hacer pipí, vas a cenar, tan tranquilo, controlando el tema tapa, y de repente, ¿por qué sí? No sé por qué, estás mirando y el cuerpo, sin venir a cuento, hace como un... el tembleque del pipí. Eso a las tías nos pasa, ¿no? Es de tío, oye, mira ahí, están mirando y encima la parita, no te ves fuera la tapa, si me hago hasta el espejo, hija de puta, con el tembleque, ¿sabes? Yo me veo en la ducha, a tomar por culo. El tema de la tapa, las tías, es que es acojonante, o sea, tú vas a mear y se oye la tía, la parienta, baja la tapa, baja la tapa, o peor, vas a mear, sube la tapa. O sea, sube la tapa o baja la tapa. ¿Cómo coño se mea? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Subir la tapa de arriba, mear con el arco bajado y luego subir el arco? ¿O bajas el arco, meas, bajas las dos tapas? ¿O subes las dos tapas pero te meas encima? ¿O meas encima la tapa? ¿O metes la polla entre medio de la tapa y el arco y subes y bajas la tapa? ¿Te cago en la puta? Pues yo me meo en la ducha, te tomas por culo, sin manos, ahí. Y pongo mi nombre, Tony. A tomar por culo. Y cuando la vine delante de mi casa siempre, oye, muy bien el baño, Digo, gracias. Lo único, la ducha, huele como a meao. Bueno, con las que tiene, ¿me entiendes, no? El cuerpo humano es así, hace cosas extrañas, tío. Yo ahora estoy aquí tan tranquilo y de repente ahora yo se me pega un susto. Me caigo y me como el coño, sin querer, No me toméis a mal, yo nunca lo haría, pero ese, el nervio infante, ¿sabes? ¿Quién no lo ha pasado, no? Un susto. ¿Entiendes, no? Lo he hecho para ver qué hacía, pero no se ha quedado ahí. Mira, el de al lado de ahí también. El tío está así diciendo, bueno, cállate. Cállate, igual te equivocas y me comes la polla, ¿no? Está el tío ahí, ¿no? Mira, la verdad, así. Guay, guay. Pues nada, esto de mear es una movida desde las tías. Y suerte, suerte tenéis las mujeres de no tener el tembleque meador que tenemos los hombres. Porque ahora imagínate, pongamos por caso, que tú, por ejemplo, tú tuvieras tembleque, ¿no? Las tías no nos pasa eso, ¿no? Meando, ahí, ¿verdad que no? Sentadas, que hay tíos que cuidado, que también, las mariconas que le llamo yo, que para no mearse en la capa la mujer le dice, mea sentado, eres un hombre, me cago en Dios, ¿cómo vas a mear sentado ahí humillado ahí? Vaya, no hay papel, por favor. Eso es una, o sea, a mí mi novia me dice, mea sentado, y le digo, cágate de pie, a la puta, no me toques del cuerpo, ¿me entiendes? Pues suerte tenéis las tías de que no tenéis el tembleque. Porque ahora imaginemos que tú tienes tembleque. Y diera la casualidad de que tuvieras el chocho. ¿Sabéis que hay un tipo de chocho? No me lo invento, que lo he visto en internet. Hay una foto, hostia, qué asco, ¿no? Es que los labios que le cuelga el coño, no sé cómo decirle, chocho colgosis, colgón, que parece un bistec, bla 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 bla, ¿sabes, no? No se puede dejar el pelo largo, parecería Ronaldinho, ¿no? Pero imagínate, pues que tú tuvieras colgosis de saco del labio este, y te vas a mear al lado, que está a 100 metros, ¿me entiendes? Estás meando, te entra el tembleque y te oímos desde aquí, ¿me entiendes, no? Así que suerte tenéis. Bien, yo he venido aquí a echar una risilla, ¿sabes? A no molestar demasiado porque aquí hay muchas actividades, hay tatus, sobre todo, lo más importante, iros todos a tatuar, ¿vale? Veo gente con muchos tatuajes, a mí personalmente me dan un poco de asco, mira, toda tatuada. Yo me tatuo pero por trabajo, ¿me entiendes, no? En fin, aquí tenéis muchas actividades, os podéis tatuar, podéis ver coches, podéis ver motos, gente haciendo skate, que es de puta madre, a mí me encanta. Cuando veo un pavo de 40 años con un skate, es que soy skater, el que vas en patinete, maricón, que tienes 40 años ahí con un patinete, cómprate una moto, desgraciado, ¿me entiendes, no? Así que amigos, espero que disfrutéis del salón del tatuaje, os hagáis tatuajes, si os apetece, recordad que el tatu es para toda la vida, haceroslo siempre con mucha seguridad, sabed lo que os vais a tatuar, ¿vale? Porque yo empecé con
con 16 años, ¿sabes? Y yo, como muchos, dije, yo me voy a hacer cosas que signifiquen algo, ¿vale? Este tatu me lo hice para recordar el día que me hice este tatu de aquí, ¿vale? Y este me lo hice para recordar siempre el tatu que me hice aquí. Total, que bueno, empecé a recordar una cosa y ya no me acuerdo de nada, pero ya voy con el cuerpo reventado, ¿vale? Así que amigos, divertiros en este festival. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme un rato y por las risas. Gracias, cracks. Nos vemos en el Teatro Capitol. Si queréis venir, solo me quedan 3 semanas. El Teatro Capitol en las Ramblas, el espectáculo Follamigas. ¿De qué trata? De pistachos, si te parece. ¿Vale? Gracias, Peña. Divertiros. Tony Mook.